Our UAV has been destroyed. UAV recon ready for deployment. Friendly advanced UAV. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Hardpoint locked down. We tied for the lead. UAV online. Our XS-1 Goliath has been destroyed. Stand up. UAV recon ready for... Hardpoint identified. Capture the objective. UAV recon ready for deployment. Hardpoint is ours. Hardpoint locked down. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un arma que me han estado pidiendo que subiera video. Y me refiero a la EM2 Mítica, un arma que ya había llegado anteriormente y que en esta ocasión tocó reciclarla. Entonces, muchas personas me han estado preguntando si vale la pena comprarla o a lo mejor irse por la Far Mítica. La gente está como indecisa. Para empezar les quiero decir algo. Son dos armas completamente distintas a pesar de ser fusiles de asalto. Una realmente se enfoca más en la distancia y el daño, y la otra en la cadencia y la movilidad. Ambas con explotadas bastante buenas, pero una en corta distancia y otra en larga distancia. Entonces yo te diría que para empezar te fijes más de tu estilo de juego, si eres una persona un poco más rushera o si eres una persona que prefiere esperar un poco atrás. Eso sí, cualquiera de las dos es un arma muy pero muy buena, muy utilizable, sin embargo ninguna de las dos está dentro del meta. Entonces, desde ahí yo te diría, ve pensando sobre cuál te vas a ir dependiendo de tu estilo de juego. Ahora, ¿la ruleta de la EM2 vale la pena? Yo les diría que sí, totalmente sí, es un arma muy bonita. Vamos, en la ruleta hay cosas bastante interesantes, como por ejemplo esta QQ9 que realmente tiene un diseño muy bonito. Tenemos un personaje que también está llamativo. Y bueno, obviamente la EM2 Mítica, que sí, también tiene un diseño bastante atractivo. Es un arma muy bonita, tiene un efecto realmente muy chulo. Y como les digo, es un arma que se comporta muy bien en largas distancias, aunque no necesariamente es meta, pero realmente se defiende bastante bien. Ahí van a estar viendo las partiditas que les voy a dejar. Una es una partida contra vatos traigarcillos haciéndome un montón de kills, y la otra es una remontadota bastante bastante buena. Quiero que vean esas dos partidas y que ustedes vean qué tal revienta. Para no ser meta, realmente se queda muy muy cerca de serlo, ¿sale? Entonces, yo como siempre les voy a dejar una clasecita que me gustó, que utilizamos, que sí cambió un poco a la otra configuración que teníamos, pero que sigue siendo igual de brutal, ¿sale? Entonces, pruébenla, ustedes me dicen qué piensan en los comentarios y bueno, nos vemos en un siguiente video, ¿sale chicos? Cuídense mucho, por parte de todo, era así, bye. Sí, el cambio de temperatura, ¿no? Y el puto cambio de temperatura te chinga, güey, sí, pero es que te aguada el cuerpo, güey, neta, a mí me ha pasado. Sí, sí, sí. Sí, yo también, por ejemplo, no sé, las primeras veces que bueno, por ejemplo, la primera vez que fui de vacaciones con mi familia y la patrona, pues, güey, al chile, fuimos a playa del Carmen, chingos de calor, güey. Y cuando entraba al cuarto, nada más me ponía el aire, güey, bien pinche frío, güey. Pues me enfermé, güey. Precisamente no, por eso, por los cambios de temperatura, güey. Sí, o sea, afuera estaba el pinche perro calor, güey. Y yo adentro, nada más me poniéndole, creo que 15 grados o menos. Creo que 15 le ponía, 16, algo así. Entonces yo estaba. O sea, estaba bien Agustín dentro del cuarto, güey. Pero después vino el pedo. Ya después me arrepentí. La cagué. Aquí hay como 32 al.
cámara de Sergio y está culero en Piguay ahorita. Hay partes donde están haciendo cortes programados de luz, porque la gente prende mucho los climas y F los transformadores. Ah, no, a mezquita. No sabía que los limitaban eso, güey. Eso justamente pasó en Zacapa hoy, güey. Eso que dijo el Kira. Porque no se sobrecaliente. Exactamente. No, pero no, pusieron... Bien. Lo que hicieron fue que pusieron transformadores más grandes en la planta central de electricidad. Ah. Ajá, porque hicieron unos condominios nuevos. Abrieron como 5 condominios. Y todos pues tienen aire hasta en el baño, güey. Por lo caliente. Entonces, aparte de eso, que hicieron un nuevo centro comercial, pusieron un nuevo cine, pues todo consume más energía, entonces los transformadores ya no daban, güey, ya no daban, tuvieron que cambiarlos, poner unos más grandes, y justamente hoy lo hicieron, bueno, ayer lo hicieron. La madre. ¿Viste, güey? Yo pensé que eso de cortar la luz a propósito solo era en Venezuela, cabrón. Ay, culero, güey. Güey, es que por ejemplo ya sí lo he visto. Pero la neta, aquí nunca había visto eso. La verdad no sabía, güey, que les cortaban la luz para que no se caiga. Nice. Se mamó. Pero no es neta, güey. No lo dije de... como de broma, pero... Pero no, mames, eso no es de Zacapa, Masturbiño. Es más de Jutiapa que de Zacapa. ¿Tú sabes qué? Esa es decir debajo, o sea, es un debajo. O sea, es como decir vete a la verga o algo así, ¿no? Aquí decir debajo no significa nada de eso. Entonces, por eso me dice el Masturbiño que lo diga, pero o sea, no es de Zacapa, es de Jutiapa, de otro departamento. Ah. ¿Cuánto llevas, Alundan? Heads up, team. Enemy UAV spotted. Güey, cuando estaba en San Francisco, güey, amanecía a veces a menos 5 grados. Celsius, ¿no? Hablando de Celsius. Cabrón. Menos 5, menos 4, menos 3, güey. No mames. A la vez. Delicioso el frío en San Francisco. A mí me encanta el frío, me gusta el frío. A mí también, güey. Es como ser el frío, te lo quitas abrigándote, cabecita caliente. Y ya, pero el calor, güey. Pero el calor nada. Andas de nudo por la calle con la verga al aire y ya tú, güey. ¿Qué chingado? Ahorita los aires acondicionados están agotados y se van a resurtir en Serpiente Fuente Palacio de Hierro Centro CDMX. Ah, no manches, neta, chical. O sea, tanto así es el perro calor que hasta se agotan esas madres. Se van a resurgir en septiembre. Fuerte para el centro de CDMX. Masturbiño va en una carnicería subiendo y bajando cuero, güey. Para que el trabajo se acomode a tu nombre. Ahí está, listo. Contratado, güey. No cambien, por atrás no lleguen. Nice. Carga del lado derecho. El frío es lo mejor, güey. La neta, sí, el frío totalmente. Al menos yo siempre he sido team frío, güey. Y ahorita con estos perros calores, todavía más. No, y es que a mí, aparte, me choca estar todo sudado, pegajoso, güey. La neta, se siente culero así. Hablando es que frío, también wey, se maman queriendo poner en la diagonal a 16 grados cuando perro, ¿no? Obviamente no los va a llegar y se sobrecarga y la máquina del aire. El puto frío, güey, no. Este güey, te mamaste. Buscan estar calientitos. Sí, güey. Qué vato. Toma, perro. No mames, que voy a tomar mi Annie y no maté ni uno.
Güey, yo y a también su estoy vez hardscopeando, también güey. Los transformadores. Se la gano. ¡A que no! ¡A la verga, papá! Wey, no mames. Ya sube también. No mames. ¿Y ese Walvan? Wey, ¿viste tu perro, no? ¿Pero lo viste? A la gamer. ¿Lo viste antes, o disparaste a lo pendejo? No, pues vi que estaba hacia allá, güey. Vi que estaba hacia allá, entonces lo intenté, cabrón. Bueno, Kira. Nice. En vano compraste la M2, güey. Mano, no, no, no. 1375 días, güey. ¿Qué chinga le estaba dando? ¿Vuelve? ¿Acá? Sentí que pasó una bala. Ya deberíamos de estar todo atrás, güey. Todos estamos hasta acá, vale, chubes. Venga tu madre, Alper. No. Y esta M2 no está tan chida en mapas así de que yo me no sigo voy en mi pico. Te lo chingas allá, bros. Lo tenías de espaldas y no ya lo mataste. Ok. F cuenta. Pues todo chido ese balón, tienen que admitirlo, güey. Estuvo chido, güey. Te mamaste. Sí, me mamé. Nice, Colgate. No, no, no. Te inyecté esa madre, por eso me ganó el Pierce. Esa madre. Nice. Oye, dale. Ay, rector, ¿por qué le dijiste, güey, a Yes, güey? Ah, chinga, ¿cuándo? Hambre. Sí, lo dijiste, lo dijiste, güey. Qué mentira. Capture the objective. Si yo la respeto. No tengo hyper, perdón. Así como no tengo, así como no tengo riñón, no tengo dinero, wey. Te la veo. ¿Qué llegó? Ah, señorita. No, yes. Mames, que ahora me ganó el tiro. Hostiles have captured the hard point. We lost the lead. No lo voy a sacar aquí mi Goliat porque me lo van a robar. We've taken the lead. Arriba, arriba. No mames, pinche carro. Yo nada más entré para decir que Donnie me volvió a decir, güey. Ah, qué hora, qué mentira, qué mentira. Hace rato me dijo, güey. Ah, qué mentira, yo cuando. Yo cuando. Yo no hago eso. Ey, banda, llévenselo, ¿no? Siempre. Siempre que puedes me dices, güey, o sea, soy una damita. Bebo como albañil recién pagado, pero sigo siendo una damita. Primero que nada, yo soy una damita. Como albañil recién pagado. Y se mamó. Nice, güey. Ese lo maté porque se asomó. A ver. ¿Qué? Ayer le digo que hable un poquito más, que ya poquito falta. ¡Ay, sí! Eso lo maté por chismoso, banda, porque ni lo había visto. No mames, nice. Sí, ese Goliat era para ganarla. Jera se pasó. Valió chorizo. Sí, eso Jera, Johnny Tomo. Pero encarnaste porque se derrama. Nice, Enemy excess 1 Goliath. Y es podrá tomar como cula, pero es una señorita. Se sí, vamos. Perdón, no, y es bueno, que me diera bueno. Risa, pero es que sí, de bueno, risa. Me...
Bueno, mira, pero por lo menos siquiera dijo que soy una señorita. Tú te la pasas diciéndome güey, o sea. No es cierto, qué mentira, ¿qué yo jamás he hecho eso? ¿Qué pasó? Oh, mira, echando. Yo jamás he hecho eso. Tira. Es más, Jera no me va a dejar mentir. Siempre que puedes me dices güey. O sea, más un rato. Qué güey. No mames, sabiendo que es de Catepec, hasta yo la pensaría, güey, no mames. No se ve que tenga malas mañas. Ah, no, güey, déjate las mañas, güey. Nomás con ir a verla, güey, cómo vete la verga. No, vas un día a verla y te desaparecen, güey. Güey, no mames, ahora siento la sensibilidad bien baja, cabrón, de que ya estaba acostumbrándome al otro. El cargador, ya la conecté, ahora sí, ya la conecté. Chinga, chinga, estaba otro, güey. No mames, según yo le disparé allá porque lo escuché allá y venía de atrás. Lo primero que haré en tu boda es pedirle una foto a mi ídolo chamoy. ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¿Qué dice? El Aldo, güey, que lo primero que va a hacer en la boda es pedirte una foto, güey. ¡Ey, perruski! ¿Vas para arriba o para dónde vas tú? Te firmo una nalga si quieres. ¿Qué se dice? No mames, cabrón. Voy a Catepec y regreso como queso suizo. Lleno de hoyos a la verga. Yo no me sé ese chisme. Es que, wey, pues nunca estás en la verde. Y tú sí te has pasado la verde cuando hay sorteos, culero. Bien, 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 Ángel, ¿cómo estás? Ya me firmas una teta. ¡Ay! ¡Halo! Si puedo manosearla, jalo. No mames, se quedó un tiro. Sí, me arriba, voy, hermano. Y ya llegarás, se nota que eres de Catepec, baby. Me robaste el corazón. Se mamó. Wey, se mamó. No, wey. Hijo de tu madre. Y ahora te pasaste. Y... era mujer, no es cierto, es vato. Nah, no seas mamón, es vato. ¿Qué? No mames, cabrón. Premio doble. Está maxeada, Simón, hermano, está maxeada. Simón, Fernando, sí, se veía más duro. Ahorita no, chino. Todavía no sé si voy a hacerlo o no. No sé todavía. Todavía es una decisión que no he tomado. Buenísima reacción. Tengo el presentimiento que ese día te pondrás muy pedo. No sé, güey. La neta no quiero. No quiero terminar hasta el culo. ¿Tú crees que no vas a terminar, güey? Confío. Protégeme, señor, con tu espíritu. La mina, güey. No mames, güey. Güey, le dejé la mina justo donde aparece, güey, y luego se murió. Qué Dani culo. Voy a aplicar la del meme del Ghost. Hola, nena. La nalguea y le pone monolítico guiño. Ese cabrón. Ya te quiero ver haciendo eso, güey. Lo vieron. Pues vamos a hacer rosas, saluditos. ¿Es un perro yo? La madre. No, cabrón. Nice clase de Holger con dos accesorios. Nice clase de Holger con dos accesorios. ¿Por qué? Y va bien racho y saca el tractor el culero, güey. Verga, güey. Me chupó el culo. Nice. Me lo chingo. Buenísimo. ¡Qué perro! A través del efecto lo maté, güey, porque realmente era difícil verlo. Buenísimo. Robadísimo, papá. ¡Qué perro!
SS1 Goliath is ready. Madre. Hardpoint identified. Our sentry gun has been destroyed. Ahí dejo esa madre por si alguien quiere. Hostiles have a hardpoint. SS1 Goliath is ready. Dani, farmítico, espero el templario mítico. Yo que soy más de la idea que vamos, disfruta. Bueno, es que también, si eres de VR, también, a lo mejor sí personaje. Si no eres de VR, yo te diría un poco más, inclínate por el arma, la farpa. Hazme el chingado favor, güey. ¿Qué, güey? Ahorita a ver si puedes vender. ¿A dónde? ¿A dónde soy bueno? A ver si... ¿Hasta atrás? A la parte de atrás, güey. ¡Puro burgo! ¿Ya? Ajá. Mira, güey, asómate. Ah, ya no lo viste, güey. ¿Qué, güey? El escudo ahí parado, güey, en la entrada. No mames. ¿Se mamaron? Güey, ya hice la del día, cabrón. No, no mames, le di bien chulo, papá. Virga, bueno, pues ya vamos a perder. Sáquenlo, 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 sáquenlo. No, güey, la cagué. No te cansas, Tauro. Güey, no mames, estuvo chido ese, cabrón. Estuvo chido ese, papá. Nice, Trophy. Se remonta, papá, se remonta. Por atrás un vato, va a venir a dar la vuelta. Con este no vamos a ganar, güey, hay que intentar ya empujarlo. Con ese no ganamos. We've taken the lead. Sáquenlos. XS1 Goliath is ready. Buenísimo. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Vino. Me la quitaste esta última, perro. ¿Cuál última? La he dejado tocado. No fui yo. ¿O sí? Sí, güey. Güey, no mames, me hice un Walmart chido, cabrón. La bestia. Mira, la cámara de Anilla que se acabó. ¡Joder, este cabrón! La Nehackel. Diablo loco. El chile sí me mamé. ¿Le sacaron clip de pura mamada?